simplemente eso, y seguir sumando. Ya, bueno, el liderato ya está asegurado, pero bueno, es bueno tener estos partidos, la intensidad para irnos preparando para lo que son los partidos ya de semifinales, ¿no? Entonces, importante el trabajo que se hizo hoy. Esos rivales son prácticamente que podría ser el rival de Caracolense, el cuarto lugar. ¿Cómo manejar esa parte también enfrentando esa semifinal? No, no, bien, nosotros hicimos nuestro trabajo, estábamos en casa, tuvimos la mayor parte de la posesión del balón, intentamos, Cartago vino y bueno, todos sabemos el sistema que utilizó hoy, no dejar en los espacios, replegarse de la mitad de la cancha para atrás, y nosotros con nuestro fútbol tratamos de aprovechar las bandas, hasta haciendo combinaciones por el medio, por ahí que nos faltó un poco lo que fue la definición y tal vez en algunas jugadas ya el último pase terminarlo. Junior, ¿le incomoda alguna parte que los equipos se le vengan a cerrar tanto la liga? Porque no hay ninguno, creo, de todo el campeonato que ha venido como jugar más abierto aquí en la bola. Sí, yo siento que eso es un respeto que nos hemos ganado, ¿no? Cuando el equipo tal vez no andaría bien, ahí sí los equipos vienen y nos presionan porque saben que pueden hacernos daño y sacar provecho. Ahora saben que nosotros estamos muy fuertes, somos un equipo que tiene muchas alternativas en defensiva para ir al ataque también y bueno, por ahí que ya nos respetan y vienen a hacer el partido de ellos, a encerrarse atrás y tratar de contragolpearnos. Buenas tardes, Junior. ¿Qué le faltó hoy a la liga para este partido? No, no, el gol, pues acá hacer de un gol más, esa fue la diferencia, porque yo salgo muy contento y se lo dije a los compañeros con el trabajo que se hizo hoy, la dinámica que hubo, a pesar de que Cartago se vino y se encerró, tratamos de combinar, de tener opciones, tuvimos llegadas, la verdad que siento que tuvimos más llegadas que ellos, más claras a gol. Al final no fue, hoy no fue el día de hacer una, dos o tres anotaciones, sino que y solo con uno nos dio para empatar. Ustedes, porque ustedes ya están clasificados y están tranquilos, pero por la situación que vive San Carlos, el próximo sábado es un partido difícil y eso no deja de que haya buena exigencia en el compromiso. Sí, bueno, respetamos a todos los rivales y lo sabemos que a partir, bueno, el día de hoy sabíamos que Cartago se jugaba la vida con nosotros, igual va a ser contra San Carlos y Caral. Son equipos que tienen que ganarnos para poderse meter en clasificación, en zona de clasificación, así que van a ser así intensos. Ahora la liga todos le van a querer ganar, quieren vernos, quieren sacarnos provecho y nosotros tenemos que seguir más con el doble concentrados, ver más detalles y hacer un poquito más de esfuerzo para poder sacar ventaja.